Muy buenas queridos almárcigos, bienvenidos a mi canal, soy Loquillo Carca y estamos en un nuevo capítulo de Factorio. Vale, y en el último, uy, perdón, en el último capítulo estábamos aquí creando nuestras estaciones y todo este rollo de aquí, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí la gasolinera, ¿vale? Que puse cuatro para los plásticos, o sea, para cargar plástico y batería. Y bueno, lo que voy a hacer hoy, básicamente, voy a crear aquí una estación para descargar petróleo, ¿vale? Y bueno, pues ahora mismo estoy aquí pensando que, bueno, creo que lo haré aquí. O sea, voy a hacer. Pues no sé cómo lo voy a hacer, la verdad. ¿Para qué os voy a engañar? ¿Por qué me estoy? A ver. Esto. Bueno, sí. En el otro capítulo ya visteis que desactivé la línea esta para que esto no se llenara de cosas. Pero bueno, ya lo he vuelto a activar porque daba problemas. Estaban todos los robots logísticos loquísimos dando vueltas. Entonces dije, mira, ya está, lo activo, ya está, no pasa nada. Aquí tenemos estos trenes, están ahí cargándose a full de power y de todo, ¿verdad? Batería, sí. Hasta que no se llene el inventario, pues no se me van a mover. Así que ahí están paraditos. Y nada, esto por aquí, todo guay. A ver, estoy viendo que el petróleo, fijaros, aquí está rojo. Apenas tenemos un tercio, aquí tenemos bastante, pero lo está transformando aquí. Y de este queda poco, pero aquí bastante. Pues bueno, sí, el petróleo hay porque está esta en azul, que es la que nos indicaba el petróleo, ¿vale? ¿Y por qué me estaba rayando la cabeza tanto? Ahora hace un momentito. Pues simple. Yo quiero hacer la descarga de petróleo por aquí, ¿vale? Una estación con un par de paradas, ¿vale? Serían dos líneas, así como esta, para descargar petróleo. ¿Qué pasa? Que no es fácil hacer eso aquí porque apenas tengo espacio y quiero también sacar una línea, digamos, central, que sea sin parada ni nada, que cruce la base por aquí, ¿vale? De aquí de un lado a otro y luego pues a lo mejor paso por aquí otra hacia arriba, ¿vale? Que la conectaría por ejemplo por aquí donde estoy ahora mismo y luego pasaría otra aquí que lo borde por fuera, a lo mejor, no sé. ¿Por qué hago esto? Pues básicamente porque si vamos a crear una mega factoría, necesitamos que nuestros trenes sean capaces de pasar de un lado a otro sin problema. Entonces, necesitamos justamente eso. Entonces, voy a tirar aquí una de estas, una cápsula de veneno para ir haciendo hueco. Vale, tirar más aquí. Ahí está. Por aquí y por aquí. Vale, para que limpiemos un poquito la zona. Esto, vale, no está trabajando porque esto está en rojo, lo cual está guay. Y aquí tenemos pues 3 de petróleo, que está bastante bien. Esto puede que lo tenga que mover, porque me da que lo voy a tener que mover. Y vale, vamos a ver cómo hacemos. Bueno, aquí tenemos una blueprint de una estación, pero no me gusta porque la estación para el petróleo no es así. Estación para el petróleo, aunque puedo ponerla y me servirá de ayuda. Eso sí lo puedo hacer. Voy a ponerla, por ejemplo, aquí. Vale, y quitar todo este lado, porque este lado no hace falta de momento. Ahí está. Vale. Y esto también. Vale, y quitamos todos estos cofres por ahí. Vale, guay. Pues vamos a poner aquí esto. Vale, si no, para el otro lado. De momento, así. Este lo quitamos. Estaciones, tenemos aquí algunas. Vale. Y ahora lo que tengo que hacer es poner. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los tengo. Vale, este no lo quiero. Insertadores de estos. De estas con filtro. Son los que necesito. Bastantes, bastantes, además. Entonces voy a ver si tengo aquí algún sitio que lo fabrique, que me parece que no, aunque no estoy seguro. Vale, esto ya viene a quitarme las placas, ¿sabes? Me parece que no tengo ningún sitio que lo fabrique, entonces tengo que hacerlo yo a mano, quizás. Pues eso va a ser un problema, tío, porque son muchísimos los que voy a necesitar a partir de ahora, ¿no? Sobre todo para lo que pretendo hacer. Entonces, a ver si puedo hacerlos por aquí. No, no, no hay. Vale, ahí hasta los verdes, pero estos blancos no. ¿Podría hacerlo? Pues sí, la verdad que sí podría. Básicamente tendría que
poner este aquí. Este ahora fábrica verdes, este lo quito. Y a ver. Sí, pero necesita también de esto rojo. Entonces, a ver, voy a quitar esto. Un momentito. Quitamos ese ahí, cogemos este. Tenemos uno aquí, a ver. Este por aquí. Pues mira, vamos a poner así. Esa línea. Y aquí vamos a poner uno de estos rojo. Tal que así. Vale. Y este, pues le ponemos que el filtro sea este, ¿vale? Ahora este va a empezar, o debería empezar a fabricar. Vale, tengo que coger eso también. Vale, y tú vas a fabricarme nada. Cambia esto y fabrica de los blancos. Para ello tienes que coger estos verdes de aquí. ¿A que sí? Claro que sí. ¿Cómo los va a coger? Pues no tengo ni idea. Al principio coge esto. Ahí está. Y va gastándolo. Y muchísimo. Y a ver, puedo hacer también. ¿Qué pasa? No puedo porque tengo esto lleno. Vale, pues nada. Vamos a quitarnos browser aquí, calderilla. Tengo un montón de sedes, mierdas tengo aquí, tío, encima. Ahí está. Tú por aquí. Tú por allí. Vale. Ahí está, lo quitamos y lo voy a poner aquí. Y está, actualizamos. Entonces, vamos a quitar este. Tú me haces los blancos. Para ello necesita. Esto nada. De los verdes, básicamente. Y tú, a ver. Tú no necesitas esto, lo estás cogiendo de ahí. Tú estás cogiendo de aquí. Tú no necesitas circuito electrónico. Entonces, todo esto me está sobrando, creo. Y aquí, a ver. Pongo así. Vale, ya fabrica esto, perfecto. Perfectísimo, vale, pues nada. Ponemos este, por ejemplo, aquí. Y necesitamos una caja de estas. Esto lo quitamos, que no lo necesito. Este también lo voy a quitar, que no lo necesito. La caja esta la ponemos aquí. La limitamos. Vamos a poner, por ejemplo, tantos. Y ahora la vamos a pedir a nuestro robot logístico. ¿Qué es esto? Artefactos, anda, han actualizado, sí, es verdad, han actualizado Factorio, ¿vale? Y no, o sea, han hecho unos cambios de optimización de las cintas, creo. No sé si es justo, y fijaos, los artefactos alienígenas, que forma más rara tiene, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde estaban, tío? ¿Salió por aquí? Pues los he perdido, no sé. Pero bueno, unas cosas muy raras, a ver, es decir, aquí. No. Tú, fabrícame estos verdes, ¿sabes? ¿Dónde estaban, tío? Madre mía, qué rayada. Bueno, filtros, quizás, no sé. Fua, no sé, da igual. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo con la mierda de la droga? ¿Qué estaba yo haciendo? Bueno, ya está, da igual. Aquí hay robots logísticos. Aquí hay robots. Voy a coger todo. Y lo voy a meter aquí. No sé por qué, no está funcionando esto como me gustaría. Pero bueno. Vale, pues ya tenemos las rectas. Y aquí, básicamente, necesito que saquen también para acá. Y que lo metan en un cajón. Que básicamente va a ser ese. El mismo cajón. Y ahora limitamos esto aquí. Y metemos todos estos. Aunque no quiera, lo vamos a meter, ¿vale? Y ya está. Tenemos aquí estos insertadores que los vamos a poner por aquí. Y nos vamos para abajo. Esto, si no me equivoco, no tendría problema en principio. Porque le llegarían material de suficiente. O no, a ver si. Vamos a mirar. Esto sí, está cogiendo aquí como si no hubieran mañana, ¿vale? No tienen cable, así que... Y luego, pues estos azules supongo que también funcionarán perfectamente. Así que vamos para abajo sin problema. A ver qué podemos hacer. Vale. A ver. Venimos por aquí. A ver si podemos hacer la dichosa estación. Quiero hacerla en plan guay, tío. No, mierderío. Que a veces... Tengo yo muchas mierdas por aquí y no mola. Vale, ya estamos aquí, vale.
Una estación. A ver, tengo trenes. Vale, vamos a poner el tren primero. Vale. Ponemos así el tren. Le ponemos un par de vagones. Yo siempre suelo poner un par de vagones. Porque no sé, me gusta. A ver, voy a quitar estos árboles. Vale. Y otra cabeza aquí de atrás. Correcto. Ahora mismo no hace falta que tenga. Vale, están los vecinos con la obra que no vea. No hace falta que tenga combustible, ahora ya lo pondremos. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo lo hago? Vale. A ver si lo tengo por aquí. Vale, fijaros que tenemos barril de petróleo vacío, ¿vale? Un barril vacío, pues, para llenarlo de petróleo, ¿no? Se llena en las fábricas. En las fábricas, ¿vale? Se llena. Yo voy a enseñar, ¿vale? Y podéis poner barril. Esto es llenar y esto es vaciar, ¿vale? Que bueno, está un poco raro, pero bueno, cuando el que está tumbadito es vaciar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, vale, esto lo pones así y aquí conectas, digamos, la entrada de petróleo, que en este caso iría por aquí, ¿vale? O cualquier otro sitio, eso ya da igual. Y esto con un brazo mecánico y con la cinta, pues tienen que ir los barriles, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto. Esto vacío, entonces le tienen que entrar barriles llenos aquí y salen barriles vacíos. ¿Cómo organizamos esto? Pues a mí me gusta bastante hacer una cinta, ¿vale? Una línea que vaya rodeando la fábrica. Yo normalmente pongo cuatro, cada uno ponga las que quiera, ¿vale? Y entonces por un lado le entran y por el otro lo salen. De esa forma, los barriles llenos van a estar en un lado de la cinta y los barriles vacíos en el otro, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Pues muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es. A ver, voy a poner una cosa de estas por aquí. Ahí está. Y le voy a poner electrification. Tal que aquí. Vale. Voy a ver si vienen los robotitos. Aunque aquí parece que no llegan. No, no llegan. Bueno, pues no pasa nada porque yo ahora hago un truco de magia. Que es básicamente este. A ver. Y ahora lo pongo yo y ya está. Vale. Vale, perfecto. Vale, pues nada, ahora que vengan y construyan este poste y con eso ya, pues, vale, chuta. Pues ¿cómo hago yo esto de que en la cinta vaya cada una cosa por su lado? Pues mira, a ver. Supongamos que en este vagón, tanto en este, vienen barriles llenos de petróleo, ¿vale? Entonces yo pongo aquí un par de. A ver, voy a quitar todo esto porque si no me lo van a construir. Y eso no es lo que quiero. Quiero que se estén quietecitos. Vale, ahí tenemos electricidad. Vale, perfecto. Y ahora me traen esto. Vamos a meter aquí este robotito que se nos ha colado. Y a ver si me traen los. Ah, mira, aquí estaba lo de los artefactos alienígenas, ¿vale? Que no voy a solicitar, yo lo que quiero es esto. Me traiga mucho brazo mecánico. Chipirulis. Vale, pues, a ver. Voy a quitar todos los brazos. Ahí va. Ya he quitado algo que no debería. Y aquí pongo así. Vale. Son 6. Voy a poner esto otra vez. Ahí está. Y brazos blancos. Ya los tengo aquí. Pues así. Vale. Ahora lo voy a explicar, no os preocupéis. Vale. Oye, esta luz es nueva, ¿no? Esta luz es nueva. Esto antes. O sea, esto no debería de estar ahí. Porque ese tren no está enganchado. Ah, sí. Vale, perfecto. Bueno, como decía, imaginaros que esto viene lleno de barriles, ¿no? De barriles de petróleo llenos de petróleo, ¿vale? Entonces, con estos tres brazos, lo ponemos aquí, que solo cojan barriles de petróleo crudo, básicamente barriles llenos, ¿vale? Y veis que están en esa dirección, los cogerán, dejarán aquí en estos vacíos, ¿vale? Y los pondrán en la cinta, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer un par de cofres, porque yo pongo un cofre aquí y otro aquí, ¿vale? Ahora explico porque todo esto tiene una explicación y ahora la veré. Entonces,
se vaciará automáticamente, o sea, rápidamente, de barriles de petróleo llano. Los dejará en la cinta y cuando ya no quepan más en la cinta, estos brazos, estos dos se pararán, uno, estos tres se pararán, pero este seguirá funcionando y irá metiendo los barriles llenos aquí. En la cinta, que la tenemos por aquí, pues irán nuestros barriles. Y ahora lo que vamos a hacer es poner así, por ejemplo, ¿vale? Las fábricas estas para que vacíen el petróleo. Entonces, ahora la ponemos aquí, un bracito por aquí y otro por aquí. ¿Vale? Entonces, pues los barriles llenos pasarán a esta cinta por la parte de aquí arriba, ¿vale? Y esto lo cogerá. Cogerá esos barriles y los vaciará de petróleo. Los dejará en un. A ver, estoy viendo que quizás pueda hacer aquí una paña, pero bueno, de momento te lo quedará así. Vaciará los barriles y ahora, pues, incluso podemos hacer así. Y que este. Ahí está. Y que los dejen en la parte de abajo los vacíos. ¿Vale? Entonces, de esta forma, tenemos, pues, aquí luego. Saldrán los barriles de petróleo vacío, ¿vale? Y así ya descargamos el tren. Y a este habría que ponerle que coja los vacíos, que estén donde estén, eso ya da igual, y que los meta directamente a los vagones, para que este tren se vaya de aquí con barriles vacíos. El tiempo que una cosa carga, la otra descarga, ¿vale? Voy a poner aquí bastantes fábricas, tantas como estas. Para que nos dé tiempo así de esta forma, para que nos dé tiempo suficiente. Aquí esta va a tener un problema con este. Sí, y esta ni siquiera llega, así que vamos a quitarla. Quizás la pongamos en el otro lado. Total. Aquí una luz. Vale, la vamos a poner así. La voy a poner aquí. Ya que estoy, ¿vale? Y ya enchufaremos el petróleo aquí de alguna forma. De momento se queda así. Y ahora, este suelta, y por aquí coge. Y por ahí coge. Perfecto. ¿Vale? Cuatro. Pues, no sé si poner un par de ellas más. A ver si me caben aquí. Aquí no cabe porque está esto. Pues la pondría aquí. Pero tendría que hacer así. Así y así, ¿sí? Y así, ¿vale? Vale, pues nada. Este suelta por aquí, este suelta por allí y este lo coge y lo coge. Vale, pues aquí un montón de fábricas y aquí ya este tren, cuando descargue aquí los barriles, pues le descargará automáticamente y ahora engancharemos aquí la línea esta de petróleo, aquí como sea. Vale, así que por ahí es. ¿Qué pasa? Que esto se van a acumular los barriles aquí, entonces voy a. A intentar con una cinta que no llega pasar de alguna forma el petróleo para acá. Se me ocurre que a lo mejor por aquí arriba, quizá. Ah, no sé, no sé. A ver, tenemos tubos. Vamos a conectar esto. A ver, aquí así y esto no. Sí, ¿no? Así. Ahora veréis por qué. Voy a fabricar de esto. Y vale, entonces tenemos tubos. Pues mira, los tubos los llevo por aquí y por ahí. Y ahora aquí tengo que hacer algún invento para que esto pase para acá. ¿Cómo lo hago? Pues pongo aquí el tubo este, ¿no? Vale, para que conecte básicamente. Ahí va, un poco pasar por ahí. Esto con esto y esto con esto, sí, así. ¿Vale? Entonces, esta conectamos aquí. Esta por aquí. Y ahora con tubos de estos. Aquí uno. Aquí otro y falta un tubito de estos liso o recto, ¿vale? Y ya está conectado. Bueno, salgo aquí. ¿Vale? Ya veis, ya hay petróleo por ahí por todos lados. O sea, chachipirulí.
Y ahora me falta pues la línea esta que vuelva para atrás, pero eso lo haremos luego, ¿vale? Entonces, esto sería una estación de descarga, que lo que voy a hacer es copiarla así y pegarla justamente aquí debajo, tal que así. Y a ver qué piense. Si esta la hago así, tiene que venir por aquí también. Tiki, 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 tiki. Vale. Y esta iría así. Vale, lo vamos a hacer así, ya veis por qué. Vale. Y entonces lo mismo que descarga aquí, se mete en esta línea y baja para allá. Y ahora yo me vengo por aquí. Y lo mismo que viene por aquí, va a venir hacia aquí. Ahí está. ¿Vale? Digamos que se abre. Y ahora aquí, lo que tengo que hacer yo es conectar esto de alguna forma. O sea, poner una línea aquí. Esto me va a molestar bastante. Es que si lo pongo aquí, bueno, vamos a poner ahí. A ver, voy a mirar aquí, que no sé si tengo un plano de una rotonda. No, parece que no. No, pues no tengo plano de rotonda, así que va, igual. Tengo que conectar esto aquí de alguna forma, ¿no? O sea, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Sí. Vienes para abajo, tú giras para acá, tú giras por aquí, ahí está, y tú pues, puedes conectarte incluso aquí, va a hacer aquí una rotonda, quizás. A ver, ¿cómo quedaría aquí? Epa, ¿qué pasa? ¿Cómo quedaría aquí una rotonda? Vale, pues básicamente sería... sí, pero un poquito aquí justo, pero un poquito más adelante. Perfecto, entonces. Perfectísimo. Vale. Quizás no estoy haciendo mi mejor trabajo hoy. Vale. Bueno, con eso ya estos trenes pueden entrar aquí a esta rotonda. Ahora uniremos una rotonda con la otra. Y este de aquí. Ahí está. Y ahora semáforo. Este, digamos, de salida. Y de entrada tenemos este por aquí, este por aquí y este por aquí. Y tú te esperas por ahí. Vale, pues nada. Ya tenemos, digamos, la estación de descarga de petróleo, ¿no? Aunque fijaos que esto me está estorbando. Lo voy a tener que mover, que lo pondría a lo mejor por aquí en este hueco y ya está. Nos quitamos de problemas, ¿no? ¿Para qué vamos a complicarnos la vida? Lo que sí me gustaría... ir a crear una línea que venga por aquí, así en diagonal. A ver. Ay, Dios, qué mala pata tiene todo. A ver, voy a quitar aquí uno. Y a ver si me deja. Había un píxel. Ahí está. Perfecto, entonces. Vale, y esta es de salida. Y era lo mismo. Pero aquí arriba, ¿no? Entrada. Y ahora como hemos conectado una rotonda con la otra. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, así mismo. Si no se tropieza nada aquí. A ver. Básicamente así. Sí, bueno, aquí ha faltado eso. No. Esto es de entrada por aquí. Y por aquí de salida. Vale, pues con esto. Ahí está. Este tren, que lo vamos a quitar de ahí, pero ya, porque no tiene combustible y no voy a meter, o si tengo yo, si tengo, pues lo vamos a hacer entonces, que vaya a la gasolinera, vamos a ir con él dentro, a ver, esto, gasolinera 4, tiempo pasado, 5 segundos, automático, tira para allá, vale, lo vamos a hacer que vaya por combustible, ahí va. Se pone por aquí, en gasolinera 4. Y ahí está cargando combustible, chachipiruli. Bueno,
Pues de esa forma, pues ya tenemos otra estación más, ¿vale? Para crear, o sea, para descargar petróleo. Que siempre está bien. Y luego, bueno, aquí veis que pedazos de estaciones aquí, que está, bueno, pues ahí están. Y este, vamos a ponerlo en manual. Y lo que voy a hacer es meterme aquí. No, no, no. A ver, por ahí. Ahí está. Viene por aquí. Viene por aquí. Y te viene por aquí. Va a ser pop. Ahí está. Vale, pues nada. Ahora lo que nos quedaría. Vale, tenemos otra investigación. Que ya la tenía un poco olvidada, la verdad. Vamos a seguir con las investigaciones. Nos quedaría, pues nada, cerrar esto aquí. A ver, voy a poner, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 aquí. En este, por ejemplo. O incluso le puedo quitar uno más. Hacer, digamos, la entrada, ¿no? ¿Lo puedo hacer una rotonda aquí así abajo en plan épica? La altura, digamos que sería aquí así, ¿eh? A ver, lo voy a intentar. Un poco arriesgado lo que voy a hacer, pero. Buah, es que, joder, es que me molesta todo, tío. Ahora voy a quitar este y lo voy a intentar hacer aquí así. No, uno menos. Eso es. Creo que así, así puede valer. Y ahora quitamos esto. A ver, mire, ¿qué estás haciendo, loco? Pues nada, básicamente estoy. Ahí está y ahí está. Lo que pasa es que aquí un tren no va a acabar, entonces este semáforo de aquí está sobrando. Y aquí no había puesto otro, pues si no lo he puesto, mal hecho está. Vale, ya tenemos aquí y ahora aquí, pues esto no, no sé, podría salir el tren a lo mejor por aquí abajo o algo, no sé, ya me inventaré algo, ¿vale? Esto se va a llamar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Un tren que venga por aquí. Sí, básicamente que esto está aquí en plan, bueno, no sirve para nada. ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Qué puedo hacer? Lo primero le voy a poner nombre a esto. Que se va a llamar Petróleo Base 01. Y este Petróleo Base 02, obviamente. Petróleo Base 02. 002. Ahí está. Y este 3. Ah, vale, aquí en el semáforo. Vale. No, no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? ¿Y ahora? Sí, vale, ahora ya están bien. Entonces este tren va a venir por aquí. Y la siguiente parada va a ser, o sea, horario. Petróleo base 01. Y aquí inventario, o sea, tiempo pasado, ¿qué pongo? Bueno, inactividad 5 segundos. 5 segundos en inactividad y te manda para la gasolinera. No sé por qué se ha parado aquí. Mandaba a dos. Y se queda casi en medio este tren, ¿eh? Quizás deba echar esta estación más adelante. Quizás, quizás sí, ¿eh? Para que no interfiera en. Lo pongo aquí. Pongo aquí el semáforo. Esto lo llamo Petróleo Base 02. Y este tren. Voy a quitar esta parada y le voy a poner esta de aquí, en actividad. Y que te mando para allá. Y ahora esto, ahí va. Básicamente lo quito. Y con el plano que hemos hecho, si lo encuentro, claro. Es básicamente este, si no me equivoco. Lo pongo ahí y ya está. ¿Vale? Problema resuelto.
A ver, aquí. No, tiene que ser aquí. Vale. Por aquí, este por aquí. Este lo quitamos. Este para acá, este para arriba, este para abajo y este quitado. Vale, pues ya está. Ya tenemos aquí las dos estaciones para que no moleste allí por allí por ninguna. Y ahora aquí falta esto. Bueno, vamos por aquí. A ser posible. Ahí está, por ahí. Vale, pues nada. Vale. Ya tenemos aquí esta parte. A ver, joder, a ver. Si doy con la tecla. Ahora. Lo que quiero que suba por aquí, ¿eh? Ahí me vale. Vale, pues nada. Vamos a poner esto bien. Un poquito lioso, pero bueno. Ya está. Con esto ya tenemos aquí el circuito más o menos hecho. Yo creo que puede valernos. Y faltaría probarlo. En el siguiente capítulo, puesto que ya tenemos esto, lo que voy a hacer es traer petróleo hasta aquí. Este tren podría pararse, en verdad, ¿no? Vale, párate. Párate, loco. Vale, aquí aún tenemos petróleo de sobra, pero bueno. En el siguiente capítulo iremos a por más petróleo. De hecho, creo que puedo poner aquí otra refinería. Porque es lo que necesitamos ahora mismo. Vale. Y la vamos a ir poniendo ya. Vale, aquí en la medida. Y esta por aquí. ¿Eh? Bueno, yo lo dejo ahí. Creo que sí que es el sitio para eso. No estoy seguro. Llamádmelo. Sí, es el sitio. Pues nada. Copias aquí, pones aquí. Pones aquí un poste eléctrico. Este por aquí, este por allí. Y esta ya está produciendo también. Y ahora, con tubo. Ahí está. Ahí está. Y este más de lo mismo. No, pero tú. Y ahora, pues nada. Nos queda aquí este. Y dos más. Pero básicamente eso. Ya está, ya tenemos otra refinería así de sencillo. Por eso las puse así, ¿no? Aunque esta esté un poquito más distanciada. Veis que está aquí la una. Vale. Pero la distancia correcta y que a mí me parece más chachi es esta de aquí. Vamos a poner más investigación de armas y tal. Y a ver el tiempo. Uy, ya llevamos media hora, así que lo vamos a dejar por aquí. Vale. Y vamos a. Nada. Hacer un vídeo un poco. No sé. No hemos hecho mucho, nada más que esta estación de aquí rara. Que por cierto tiene una forma un poco peculiar. A ver, voy a sacar una captura si me dejáis, por favor. No, a ver. Es una pantalla completa, guardar. Biblioteca. A ver, dame un segundo. Bueno. Que eso, que esta. No sé, una estación rara, ¿no? Porque está así, la rotonda sale por aquí, aquí no hay semáforo y tal. Está un poco mal hecha, la verdad. Pero bueno, de momento se va a quedar así. Si algún día movemos estos bloques de combustible, ¿no? De petróleo, pues ya lo arreglaré. De momento así se queda porque tengo previsto ir a por este petróleo, no por aquí, ¿sabes? De momento. Entonces, ¿para qué quiero salir para allá? Me interesa sacar una línea de trenes que venga a lo mejor desde aquí, por aquí hacia abajo. Sería lo más guay. Y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado, le dais un like, suscribiros aquí en el icono este que va a salir y si queréis ver algún vídeo más mío, pues aquí tenéis una recomendación. Así que nada, nos vemos en otro, chavales.
Chavales, no. Almárcigos, hasta luego.